Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a los seminarios de economía. Es un seminario conjunto de economía y economía agrícola. Tenemos hoy el invitado Daniel Zingerman, que es profesor en la Universidad de Florida y economista de extensión. Y bueno, ha trabajado en los últimos años en temas de coordinación entre productores con temas específicamente vinculados a la difusión de plagas o enfermedades y cómo controlarlos en términos de coordinación. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por el seminario y bienvenido. Gracias. Te dejamos el espacio y después de la presentación puede haber preguntas y no sé si te pueden hacer preguntas en el Sí, curso en de la cualquier momento me presentación. pueden hacer Bueno, si preguntas. alguien quiere preguntar, levanta la mano y lo hace directamente al video. Bueno, gracias, Ariel. Adelante. Bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. El título de mi seminario hoy es Strategic Uncertainty, Collective Action and Technology Adoption in the Case of Citrus Bean and Florida. Las diapositivas van a estar en inglés, pero yo voy a hacer la traducción simultánea, voy a hacer la presentación en español. Y bueno, lo que voy a presentar es básicamente tres papers en los cuales vine trabajando con diferentes coautores, pero cuentan la misma historia, que es la historia acerca de las dificultades, los desafíos que enfrentó la industria cítrica en Florida para tratar de implementar este programa de acción colectiva para tratar de lidiar con esta enfermedad tan devastadora que se llama greening o HD. Antes de empezar con la presentación, en caso de que alguno tenga que irse, voy a presentar rápidamente los hallazgos. Entonces, en el primer paper encontramos que hay evidencia de que estos programas de área colectiva de manejo de insectos para controlar el vector de esta enfermedad son cost effective, o sea, funcionan, le dan rédito, le dan beneficio al productor. Pero la participación no era tan alta como habíamos esperado. En el segundo paper exploramos esta idea de por qué no participaban tanto y encontramos que lo que se conoce como incertidumbre estratégica, que es la incertidumbre que surge de, digamos, depender de otros para el propio payoff, jugaba un rol preponderante, porque los productores preferían el payoff menor a pesar de que podían obtener algo mayor coordinando. Y entre esos obstáculos o cosas que los hacían coordinar menos estaba el umbral de coordinación y las creencias acerca de los otros. Y por último, en el tercer paper, encontramos que los productores adoptaron pulverizaciones de antibióticos que no estaban científicamente probadas de funcionar por sobre esta coordinación de pulverización de insecticida que sí tenía evidencia de funcionar. Y lo que encontramos fue que la fuente de incertidumbre subyacente a cada tecnología jugó un rol preponderante en ese sentido. Así que bueno, estos son los tres principales hallazgos y ahora entonces empezando desde el principio, empezamos por qué es esta enfermedad. Esta enfermedad que se llama greening o Juan Don Bean, HDB, es considerada la enfermedad más devastadora de citrus en el mundo y está transmitida por este insecto que se conoce como Asian Citrus Psyllid, ACP, y la enfermedad afecta negativamente el rinde, el tamaño de la fruta, la calidad de la fruta, el costo de producción, la mortalidad de los árboles, y hasta la fecha no hay ningún tipo de tratamiento o cura para la enfermedad. El efecto de esta enfermedad en Florida ha sido devastador. Desde que se encontró en el 2005, se dispersó rápidamente y llegó a proporciones epidémicas. De hecho, ahora es endémica. Y desde que se encontró, la producción bajó un 80%. Como consecuencia de eso,
California, no tanto por mérito propio, sino por la caída en Florida, se transformó no solo en el mayor productor de cítricos, sino en las últimas temporadas también de naranjas. La pregunta es, ¿qué hicieron los productores para tratar de lidiar con esta enfermedad? Y la respuesta es que muchas cosas. Entre esas cosas, una de las cosas que hicieron fue tratar de lidiar con el vector. Ahora, cuando uno lidia con el vector, en forma es un virus, ¿no? Es un virus. Es una bacteria. Entonces, cuando uno trata de, los productores, tratando de controlar el vector de la enfermedad en su propia finca o en su propio predio, es la estrategia más utilizada. Pero esto crea un problema cuando tenemos un vector que se mueve mucho. Obviamente, cuando esto pasa, los productores vecinos comparten esa peste o esa enfermedad, de manera que el daño es a nivel regional, o sea, depende de la población regional del vector y de la enfermedad, y no tanto a nivel local. Entonces, lo que tenemos es que cuando no coordinan, cuando hacen un control individual, esto resulta en una subprovisión desde el punto de vista de la sociedad, y si en lugar de eso coordinasen, podrían en lugar de eso internalizar las externalidades. Uno de los programas que permite, digamos, internalizar las externalidades es coordinar. Coordinar esas pulverizaciones de insecticida. Y este programa se llamó Citrus Health Management Areas, o CHIMAS, y fue creado en 2010 para tratar de lidiar con esta enfermedad. ¿Y de qué se trataban estos grupos o CHIMAS? Eran grupos de carácter voluntario para coordinar estas aplicaciones, en particular el momento en el que se aplicaban y el modo de acción que utilizaban para controlar a este cilio, este insecto transmisor de la enfermedad, en los naranjales vecinos. En este primer paper que les comentaba, tratamos de contestar a la pregunta, ¿estas áreas colectivas de manejo de insectos funcionan o no funcionan? Entonces, empezando primero con el modelo teórico, lo que tenemos es que si consideramos que hay dos productores adyacentes y asumimos que todos los inputs, además de esos que son para controlar las pestes, son iguales, tenemos las ecuaciones de Coffee 1 y 2. Y si hacemos la derivada, tenemos las First Order Conditions, que son las ecuaciones 3 y 4. En este caso, lo que tenemos es que el productor desestima el efecto que puede tener su control sobre el vecino. En contraposición, si tenemos en cuenta la coordinación o un benevolent planner, la ecuación de maximización es la 5, que es la suma de las otras dos más dos términos adicionales que restan el costo de coordinación. Entonces, en este caso, las first order conditions son los primeros dos términos exactamente iguales a los anteriores, pero ahora tenemos dos términos adicionales que son, sí. ¿Quizá que es el insecticida? Sí, es el control de sí. ¿Y XB? Es del productor A y del productor B. Entonces, los segundos dos términos son el beneficio marginal al productor B y al productor A de lo que hace el vecino. Entonces, si ese beneficio marginal neto es positivo, vamos a tener que esta coordinación es mejor o superior a la individual. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo hacemos para testear esto? Y obviamente, usamos datos y corrimos regresiones. Los datos que tuvimos fueron los siguientes. Teníamos rindes de dos sets de naranjas valencias en bloques, que se llama, en predios, que estaban en diferentes áreas. ¿Puedes ir para atrás, por favor, un segundito? C es el costo de coordinación. Ajá. Que tiene el productor A y lo mismo costo de coordinación que tiene el productor B. Uh-huh. Es decir, sería como el costo de controlar de que el vecino está aplicando el insecticida. Sería así, en ese sentido. O sea, hay un costo. Si nosotros lo hacemos de manera individual, cada uno hace lo que quiere y no hay ningún costo implícito. Si nosotros dos tenemos que por lo menos pasar tiempo tratando de. Puede ser, o sea, puede interpretarse como el tiempo que pasamos en comunicarnos
para coordinar, o todo lo inherente a la coordinación. O sea, costos adicionales que pueden incluir otras cosas, además de solamente la comunicación. Está bien. Entonces, volviendo a los datos, teníamos dos sets de RIMDES. El primer set era de 6 previos, incluían 221 acres, lo que llamamos Chima 1, y el segundo set eran 5 predios de 161 acres en esta área 2 o Chima 2. Los datos eran RIMDES por predio, desde la temporada 2008-2009 a la 2014-2015, y estas dos áreas estaban en dos condados vecinos. Entonces tenían condiciones comparables y manejos comparables. De hecho, una clave de estos datos es que el mismo productor era el dueño de todos los bloques. Entonces era todo igual. Y se puede interpretar que la única diferencia de tratamiento era la coordinación de los vecinos. Entonces, de nuevo, el objetivo era testear si estas áreas colectivas de manejo de insectos tenían alguna incidencia sobre el resultado final. El primer paso entonces fue ver si antes de que se implementen estas áreas había alguna diferencia de rinde, y después de hacer el test estadístico encontramos de que no. Entonces ahora el segundo paso era ver si había alguna diferencia después. Y entonces para eso, de nuevo, lo que hicimos fue correr un par de regresiones y teníamos dos sets de variables. El primer set era un set de dummies por cada año por el que teníamos datos, excepto la primera para evitar la colinearidad perfecta. Y el segundo set de dummies era la interacción entre el área donde había más coordinación, esta área 2 o Chima 2, y el año con la campaña de producción. ¿Me entendés bien cuál era la diferencia de control entre las dos áreas? Había entendido que era el mismo dueño de ambas. Claro, era todo igual. La única diferencia era que en el área 1, Chima 1, había menos vecinos que coordinaban. Y en el área 2 había más vecinos que coordinaban. El dueño nos dijo que era 3 o 4 veces más en el área 2 que en el área 1. El mismo dueño tenía uno de los bloques en Chima 1 y uno de los bloques en Chima 2. Y él dio la información de que sus vecinos cooperaban más en Chima 2 que en Chima 1. Exacto. Ahí entiendo. Bueno, entonces corrimos dos modelos, RandomFX y PoolWDS. Básicamente las mismas variables nos dieron significativas y los resultados son muy similares. Para ver mejor cuál era el efecto, puse este gráfico. Tenemos en el eje horizontal cada una de las campañas, en el eje vertical izquierdo las cajas por acre, y como podemos ver, desde la campaña 2008-2009 hasta la 2011-2012, los rindes son comparables entre la línea azul, el área 1, y el área 2, que está denotada por la línea naranja. Ahora, a partir del 2011-2012 se puede ver que en las dos áreas el rinde empieza a caer. Pero claramente en el área 1, la línea azul, muestra una tasa de decrecimiento mucho mayor que en el área 2. De hecho, las barras grises muestran la diferencia en términos económicos y están medidas en el eje vertical derecho. Entonces, todo esto de alguna forma nos da evidencia de que las áreas que funcionan bien pueden mejorar el beneficio del productor. Y desde un punto de vista estrictamente económico, si el beneficio es mayor que el costo, deberíamos ver que los productores participan. Pero este no fue el caso en Florida. En el 2015 había 55 chimas en el estado de Florida, pero solo 19 estaban activas. Entonces, había un desfasaje entre lo que vimos que funcionaba y la participación. Entonces, queríamos saber qué estaba pasando. Entonces hicimos una encuesta a los productores para tratar de entender mejor qué era lo que estaba motivando esas decisiones. Participaron un total de 123 productores, que no fueron tantos, pero sin embargo representaban un tercio del el área plantada en el estado de la Florida. La primera pregunta que les hicimos es si usted participa en estas áreas colectivas de manejo de insectos. Y las respuestas fueron que
El 38% no participaba, pero la mayoría, el 62%, sí participaba. Después le preguntamos a aquellos que dijeron que sí participaban, en qué medida participaban en estas áreas. Y acá, como podemos ver, el 40% participaba cada vez que se les requería, lo cual quiere decir que la mayoría, el 60%, participaba menos del 100%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué había tanta disparidad en la participación? ¿Qué era lo que motivaba esto? Entonces, les hicimos primero a los que no participaban, les presentamos diferentes statements para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Cuáles eran las razones para no participar? El primer statement era, nuestros vecinos no participan. Y como pueden ver, el 57%, la mayoría, estuvo de acuerdo con eso. Esto quiere decir que ellos no participaban porque creían, correctamente o no, que el vecino no participaba. Después les preguntamos, bueno, puede ser que sea mucho esfuerzo coordinar, ese C es muy alto y entonces por eso no lo hacen, pero como pueden ver, el 43% estuvo en desacuerdo, entonces no era eso. Después les preguntamos, bueno, quizás era muy costoso y también estuvieron, la mayoría, el 43% estuvo en desacuerdo, quizás consideraban que no era útil hacer las pulverizaciones, pero de nuevo, la mayoría, el 45%, estuvo en desacuerdo. Pero, interesantemente, el 50%, la mayoría, dijo que ellos no participaban porque preferían hacerlo cuando ellos querían. No querían depender de tener que hacerlo cuando alguien les decía de hacerlo. Otro motivo podría ser que estaban planeando en salir de la industria y entonces no querían hacer la coordinación. Pero la gran mayoría, el 75%, estuvo en desacuerdo. Y por último, si bien las opiniones estaban más divididas, la mayoría, nuevamente, el 35%, estuvo en desacuerdo que el beneficio no lo valía. Entonces, las dos principales razones eran que ellos creían, ¿no?, correctamente o no, que los vecinos no participaban y que preferían hacerlo cuando ellos tenían ganas. Después les presentamos a los mismos o statements similares, aquellos que sí coordinaban, y estas fueron las respuestas. Nuevamente la mayoría, en este caso el 53%, estuvo de acuerdo que uno de los mayores obstáculos para incrementar la efectividad era que los vecinos no participaban. Interesantemente, en este caso los que sí participaban consideraban que tenían cierto acuerdo con que era mucho esfuerzo, con que era costoso, con que el beneficio era decreciente, que fue algo que vimos en esa diapositiva de los rindes, y que el beneficio era decreciente, que fue evidencia que mostramos en esa diapositiva también. Entonces, lo que es claro de esta encuesta es que esta incertidumbre estratégica, que es la incertidumbre que se genera cuando uno depende de los otros para obtener el payoff, es un elemento clave a la hora de decidir qué hacer cuando estamos hablando de pest control. Disculpame, me había parecido que subían los beneficios, o por lo menos se mantenían altos. Coordinar menos. Lo que pasó fue que el rinde caía, el beneficio subió por el tema del precio, pero el rinde era menor. Perdón, los que no participan, ajá, no tienen una pérdida mayor. Bueno, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Porque la bacteria afecta a todos por igual, ¿no? ¿O es selectiva? No, es igualitaria. En este sentido, afecta a todos. Es un poco la idea del COVID. O sea, claro. es el COVID de citrus. Uno no sabe. La analogía es bastante acertada. Hay diferencias, obviamente, pero es bastante... Yo voy a decir que el 47% prefiere perder todo antes que jugarse a hacer un tratamiento, digamos. Claro, por la incertidumbre que genera tener que depender de que tu vecino lo haga y que vos que invertiste en hacerlo no recibas ese retorno. Eso genera una especie de incertidumbre que mucha gente no está dispuesta a afrontar. Bueno, pero además, no participar, no participar no implica que no se reciben los beneficios de los que participan, porque si yo estoy rodeado por toda la gente que participa, me estoy beneficiando de lo que están haciendo ellos. Sí, ahí puede haber algo del free ride, pero es limitado en el sentido de que
en realidad esto es un juego dinámico, y a medida que la gente que participa va viendo que eso va decayendo y que los vecinos participan cada vez menos, se va erosionando esa participación cada vez más. Entonces puede haber un free ride temporal si uno decide no participar, pero va minando esa coordinación o colaboración que los otros hacen. Entonces es solo temporal en algún sentido, si no se construyen, ya vamos a llegar a eso, si no se construyen las instituciones, los mecanismos y los incentivos para mantener un nivel de ese umbral necesario para que sea efectivo el programa. Vos mostrabas en el anterior que casi la mitad preferían hacer el control de pestes, o sea, no es que no aplicaban, pero que preferían hacer a su tiempo. Claro. ¿Y eso, por qué esa creencia? ¿Creían que igual iba a ser efectivo? En realidad es una buena pregunta, yo no sé lo que creían, pero lo que pasa es que hay muchos productores, sobre todo en Estados Unidos, creo que acá también hasta un cierto punto está esta idea de que no quiero que me digan lo que tengo que hacer, dependencia, estas ganas de cada uno, este llanero solitario, entonces está un poco esa idea, es muy difícil. De los alguna... peatones de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, puede considerarse un poco así. Sí. No. ¿El fruto que está sano se ve afectado? El fruto que está sano, digamos. Claro, digamos, no están todos afectados por igual. No, es, digamos, es progresivo. El árbol se va enfermando de forma progresiva y ese es uno de los problemas. Claro. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que el árbol puede enfermarse y no muestra síntomas hasta los 6-8 meses, de acuerdo a la literatura biológica, si no quiero llamar. Pero cuando viene el síguido, se contagia e infecta a otros árboles. Entonces el productor no sabe, si no testea el árbol, y tiene que tener también suerte de testearlo y que le dé positivo, porque uno puede testear una hoja y no lo tiene y otra así. Entonces es de manera muy progresiva, y después cuando empieza, o sea, es casi exponencial, porque empieza muy, muy suave y después crece. Lo que pasó con el tema de los pomelos, o sea, la mayor parte del cítrico en Florida era de naranja, sí. Digamos un 90%. Pero había una zona muy especializada en pomelo, que era la costa este. Y la fruta era espectacular, unos pomelos así que los mandaban a Japón, porque los japoneses son súper exclusivos con lo que comen y qué sé yo. Y hasta el año 2013-2014 los pomelos no mostraban nada. Entonces los productores decían, ¿qué voy a sacar el árbol? Que, o sea, tengo que matar el árbol, poner uno nuevo que no da fruta hasta el cuarto año y voy a dejar de ganar plata por esto. No. Y lo que pasó fue que de repente, ¡boom!, la producción cayó y ya devastó. O sea, casi no queda pomelo. O sea, fue una cosa espeluznante que tiene que ver con la dinámica y cómo afecta a cada una de las variedades cítricas. Entonces... quiero preguntar eso, ¿no te afecta solo al naranjo o el limón? Sí, bueno, la gente en Tucumán está un poco preocupada, pero lo que tienen las plantas de limón es que son mucho más vigorosas. El limón crece, lo tienes que podar incluso dos veces por año, a diferencia de la naranja, que quizás una vez por año o cada dos años. El limón hay que podarlo porque la planta se descontrola, crece muy vigorosamente. Entonces, la gente especula que el limón va a ser más, de alguna forma, tolerante a la enfermedad por esta característica de la planta. Ahora, una de las cosas que está pasando en Tucumán es que los precios están por el suelo. Hubo, no solo en Tucumán, también en Corrientes, que fui hace unos meses a visitar, básicamente le estaban dando el limón a las vacas porque no tenían ni dónde venderlo. Había un productor que decía que las vacas un poco arrugaban la cara cuando probaban el limón, pero después se lo mandaban igual. Entonces, no digo que sea lo que los productores esperan o que vaya a ser positivo que se encuentre esta enfermedad, pero en algún sentido va a bajar, si llegase a afectar a la producción de Tucumán, va a limitar la oferta y entonces... quizás en algún sentido pueda llegar a traer, por lo menos a corto plazo, algún beneficio en términos de precio. De nuevo, no es algo que es recomendable, pero puede llegar a... la dinámica del mercado puede llegar a funcionar así. ¿Y el criterio es costoso? ¿Es rápido, o diagnóstico rápido, o es complicado? Porque el tema de prevención también es
fácil de detectar, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, hay que hacer PCR, como el COVID. Claro. Por eso mencionaba también el tema, hay que hacer el COVID, hay que mandarlo al laboratorio, que lo tienen que traer, y después... La clave es que, ok, tenés el resultado, el dispositivo. Como productor, de nuevo está el dilema de qué hacer, porque yo corto el árbol hoy, deja de producir y tengo que plantar un árbol nuevo que no produce hasta el cuarto año. Entonces es, me interesa, o sea, depende cuánto es la tasa de descuento. O sea, me interesa el bienestar futuro o el cortoplacismo de seguir produciendo y ver qué pasa. Y como la industria cítrica venía de un programa de erradicación por otra enfermedad que se llama cáncer, o cancrosis, creo que se llama en español, no tenía ninguna gana de erradicar los árboles. Entonces fue como una tormenta perfecta que azotó a la industria cítrica en Florida. Bueno, entonces, como consecuencia de esto que encontramos, esta incertidumbre estratégica, decidimos hacer un segundo paper para analizar con más precisión cuál era el rol de esta incertidumbre estratégica en la decisión de los productores. Entonces, en este segundo paper, estas áreas colectivas de manejo de insectos pueden concebirse de alguna forma como un problema similar al de contribuir a un bien público. Entonces, los payoffs individuales, nuevamente, dependen no solo de mis acciones, sino también de mis vecinos, de los otros productores. Entonces modelamos estas áreas, estas chimas, de la siguiente forma, como un juego voluntario. Cada productor tiene que decidir si coordinar esas pulverizaciones de insecticida, pero se beneficia solamente si una masa crítica de productores vecinos participa también. Entonces el productor solamente va a participar, va a coordinar, si él cree que va, esa masa crítica va a coordinar también. O sea, es una creencia acerca de lo que van a hacer los otros, porque estamos hablando de un juego voluntario. Entonces, el modelo teórico, perdón, es así. El payoff del productor, llamémoslo I, de no contribuir es X sub I. Mientras que el payoff de contribuir está dado por la siguiente expresión. Tenemos pi sub c, si el número de productores que participa, llamémoslo k, es mayor o igual al umbral k sombrero. Y va a ser cero si ese umbral no se cumple. Entonces, en el caso no trivial, que está dado por el caso en el que el beneficio de coordinar es mayor al de no coordinar, la decisión óptima va a depender de esta probabilidad subjetiva que el productor o el jugador I le asigna a K mayor que K sombrero. Entonces, los individuos van a ser indiferentes entre contribuir y no contribuir cuando los payoffs sean iguales. Está dado por la ecuación 1. Cada productor se puede concebir como que tiene un switching point, llamémoslo X estrella, para un umbral K sombrero. Y hasta ese switching point va a coordinar. Después de ese switching point no va a coordinar. Entonces podemos reescribir esa ecuación 1 de la forma que aparece ahora en la pantalla. Y esa es la probabilidad de que la coordinación falle. Y si diferenciamos esa ecuación con respecto a K sombrero, nos da el resultado que la coordinación va a ser más difícil cuando el umbral sube. Y esto es así porque la segunda expresión de X estrella de K sombrero, estamos asumiendo que es la aversión a la incertidumbre estratégica. O sea que cuando el umbral sube, ese switching point va a ser menor. Entonces tenemos ese término negativo que se multiplica por el signo negativo. Entonces la probabilidad de que falle la coordinación va a ser más grande cuando el umbral sea más grande. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con este modelo teórico? Para llevarlo a la práctica, lo que hacemos es una encuesta y llevamos a cabo unos experimentos para tratar de obtener ese switching point de los productores. Entonces, recolectamos datos demográficos y de la finca y los hicimos jugar tres juegos.
Los objetivos eran básicamente dos. Encontrar cuáles eran las variables que influenciaban a ese switching point del productor en los juegos y encontrar cuáles eran las variables que influenciaban la decisión de participar efectivamente en esas áreas colectivas de manejo de insectos. Los juegos que les hicimos jugar fueron, de nuevo, tres. Y el primero fue una lotería. En esta lotería, la opción A, en el primer escenario, les daba $150 seguros y la opción B les daba un 33% de chance de obtener 0 y 2 tercios de obtener 1.500. Y tuvieron que hacerlo para 10 escenarios. En estos 10 escenarios, la opción A se incrementaba en $150 cada vez y la opción B se mantuvo constante. Lo que esto nos permitió obtener fue el perfil de riesgo del productor. Si elegía entre 1 y 5 era averso al riesgo, si elegía 6 era neutral y si elegía entre 7 y 10 era amante del riesgo. El segundo juego les presentó la misma opción A para los 10 escenarios, pero la opción B de alguna forma se asemejaba a la coordinación que requería coordinar. En este caso, con un tercio de los productores vecinos, asumiendo en este caso un grupo de 15 productores. Teníamos dos versiones más que eran de 30 productores y de 45 productores. Entonces, la opción B les decía 0 si ellos creían que menos de 5 productores, un tercio, iban a elegir la opción B, y 1.500 si ellos creían que al menos 5 iban a elegir la opción B. Y después, el último juego era exactamente igual al anterior, pero ahora la opción B era coordinación con 2 tercios. Entonces les ofrecía 0 si por lo menos 0 si menos de 10 coordinaban y 1.500 si al menos 10 coordinaban. O sea, en la primera de las tres era exógeno, mientras que en la segunda y en la tercera depende de lo que hagan nosotros. Exacto. Entonces, de nuevo, el primer objetivo fue tratar de entender qué determinaba las opciones B en los juegos. Entonces hicimos un cluster Lovelace y las variables, la variable dependiente del número de elecciones B y las variables independientes será primero el umbral de coordinación, un tercio, dos tercios, entonces será una dummy igual a dos tercios para el segundo juego y cero para el primero. Entonces este coeficiente de beta 1 nos permitió testear la aversión al riesgo estratégico y la segunda era la creencia acerca de los vecinos de coordinar o no, que la convertimos de forma tal que quedase que aquellos que estaban de acuerdo con el statement que los vecinos no coordinaban era igual a 1 y de otra forma era 0. Y después tuvimos cuál era el grupo al que les habíamos asignado, interactuamos algunas de las variables, incorporamos experiencia, responsabilidad, porcentaje de ingreso de cítricos, el tamaño de la finca y la locación. Y estos fueron los resultados. Lo que obtuvimos fue que esa beta 1 y beta 2, o sea, el coeficiente del umbral de coordinación y la creencia de los vecinos, eran las dos negativas y significativas. Y en un modelo en el que incorporamos la aversión al riesgo, también encontramos que esa variable era significativa. En este caso, de la forma que está construida, quiere decir que más amantes del riesgo son, más probabilidad tienen de coordinar. El segundo objetivo fue ver cuál era las variables que eran determinantes para el caso de efectivamente coordinar en estas áreas colectivas de manejo de insectos. Entonces usamos un logic. Y lo que hicimos fue ver cuál era el cambio relativo en el número de respuestas B como medida de incertidumbre estratégica. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Digamos, el cambio en ese switching point, en X estrella, a partir de un cambio de un tercio, esa variable la construimos como dummy. Entonces lo que hicimos fue
Una elección menos debe quiere decir que el productor esperaba $150 menos como retorno, como payoff. Entonces construimos una variable para una elección de B menos, para dos elecciones B menos, para tres y para cuatro. Entonces cuando cambiaba el número de elección en el juego de un tercio a dos tercios, esa dummy se convertía en uno o no, dependiendo de qué elegía el productor. Y en este caso los resultados son los siguientes. Obtuvimos que las variables en las que cambiaba dos y tres veces, elegía dos y tres veces menos la opción de coordinar, fueron significativas. Entonces, tenemos evidencia de que había aversión al riesgo estratégico. Y después obtuvimos que también la experiencia y el porcentaje de cítricos influía positivamente la probabilidad de coordinar en las chicas. Entonces, como hallazgo, encontramos básicamente tres cosas que van en contra de la coordinación. El primero es el umbral de coordinación, porque, como vimos, los productores tienen aversión al riesgo. Una cosa que encontramos fue que la creencia acerca de lo que hacen los otros es importante. Una cosa que no mostré, pero que también les hicimos hacer, fue repetimos un juego luego de mostrarles ese gráfico que mostré al inicio de que la coordinación funciona, y les volvimos a hacer el juego de coordinación. Y lo que vimos fue que después de ver esos resultados, un 30% de los productores eligió coordinar más. Y por último, la aversión al riesgo. Encontramos que los individuos están más dispuestos a coordinar cuando son más amantes al riesgo. Y también es importante incorporar la aversión al riesgo como parte de la regresión para no confundirla con el riesgo estratégico. Pero ahí, a ver si podés volver un poquito, vos decís que están más dispuestos a coordinar cuando son... Como vos dijiste, más aversos amigos, pero más amantes amigos, en realidad menos aversos amigos, dice ahí, ¿no? Bueno, de alguna forma es similar. Así que menos aversión al riesgo, más predisposición a coordinar. Uh-huh. Es contraintuitivo eso, ¿no? Porque yo pensaría que alguien que es averso al riesgo, tiene más interés en no basarse en los resultados de sus propias fumigaciones, que son más aleatorias, porque la propia fumigación parecería más aleatorio que la fumigación del grupo, ¿no? Bueno, uno pensaría que sí, pero los productores evidentemente perciben diferente, perciben que es mayor la variabilidad o digamos, el riesgo implícito en coordinar que en hacerlo de forma individual. No lo digo yo, son un poco los resultados los que muestran eso. Yo podría estar de acuerdo, pero digo, ellos ven menos riesgoso hacerlo por su cuenta que coordinar. Claro, porque se exponen a la incertidumbre de lo que va a hacer el otro, que puede o no coordinar. Claro. En cambio, bueno, si no coordina, depende de lo que hace él y ya asume que el otro es seguro. Claro. Está seguro de eso. Entonces ahí hay un problema de procesamiento de información. En realidad es más riesgoso fumigar yo solo, que los resultados que se muestran. Sí. Están percibiendo como más riesgoso algo que en realidad no es más riesgoso. Hay un problema de percepción de riesgo, digamos, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, no lo voy a mostrar al principio. Con Sergio trabajamos en un paper para construir lo que se llama una frontera de coordinación, en el que vemos un poco esta idea de qué rol puede llegar a jugar la información pública y cómo puede contribuir esa información pública a cambiar la percepción de las probabilidades de éxito que tienen los productores, en ese sentido. Pero como no lo voy a charlar hoy, no voy a entrar en detalle, pero es un poco eso, el tema de la información pública puede jugar un rol importante en tratar de cambiar esa percepción al riesgo. Vamos a ver un poco eso en el tercer paper, cómo juega esa percepción. Mi pregunta era, este planteo, la opción está hecha la libertad de las partes para decidir o no. Quizás ustedes plantearon esto
generando claro que son alimentos. ¿Qué pasa si el Departamento de Sanidad impone una penalidad? ¿Y cuál es la reacción ahí de los productores? Bueno, es una pregunta perfecta, porque digamos, uno debería pensar que eso es lo que debería hacer una autoridad, no sé cómo llamarla, un SENASA, un análogo al SENASA. Sí, 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 no, pero estamos de acuerdo. O sea, uno pensaría que se debería hacer algún tipo de mecanismo, ya sea por top-down o bottom-up, se debería construir algún mecanismo para mejorar la situación, porque, digamos, 80% de caída de la producción... Claro. No es un 8%. Exacto, exacto. Pero bueno, es interesante y gracias por la pregunta, porque da perfecto pie para el tercer paper, que es el último que voy a mostrar. Lo que pasó fue algo muy interesante. En este tercer paper examinamos un poco qué pasó cuando, en marzo de 2016, el comisionado de Agricultura del Estado de la Florida permitió que los productores usen antibióticos de manera foliar. El objetivo era entendible, que los productores puedan tener una herramienta más para lidiar con este problema. Ahora, el problema fue que no había ninguna evidencia científica de que una pulverización foliar de antibióticos iba a ayudar. Sin embargo, la mayoría de los productores, más de un 90%, decidió adoptar estos antibióticos. Todos creían que la iban a romper, que iba a ser genial, que qué sé yo, basados en evidencia de que funcionaba en el laboratorio. Ahora, para que funcione en el laboratorio, los científicos, ¿qué hacían? Agarraban un pedacito de árbol, lo metían, lo sumergían en antibiótico y se curaba. Andá a hacer eso con un árbol que está parado en el campo, no funciona así. No porque funcione el antibiótico metiendo una rama, va a funcionar en el campo. Hay una diferencia importante. Bueno, lo que pasó fue que adoptaron mayormente la pulverización de antibióticos y en muchos casos a expensas de la coordinación. Estos antibióticos de manera foliar eventualmente fueron encontrados inútiles, básicamente porque las hojas de los árboles de cítricos tienen una cutícula que es bastante impermeable, entonces no entraba en el árbol el antibiótico, entonces básicamente no le hacía nada con respecto a la enfermedad. Y la adopción de estos antibióticos no solo limitó las chances de lidiar con la enfermedad por su propia inefectividad, sino también por el efecto debilitador que de alguna forma tuvieron en esta coordinación. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué los productores agarraron esta alternativa de la cual no sabían cuál iba a ser el efecto y dejaron la otra que hacía algo? Pero, a ver, ¿y cuál es la alternativa a este tipo de antibióticos? ¿Qué hacían? ¿Qué tratamiento hacían cuando coordinaban? ¿Qué hacían? No, cuando coordinaban tiraban insecticida para controlar al vector. Sí. Está bien. Entonces, ¿qué hicieron los antibióticos? Bueno, los antibióticos permitían a los productores, en teoría, lidiar con la enfermedad sin tener en cuenta las opiniones y las acciones de los otros. O sea, de alguna forma, los apartaba de ese riesgo estratégico que tenían que enfrentar al coordinar. Pero no sabían cuál era el efecto sobre el rinde, era totalmente desconocido, era basado en expectativas. Entonces, lo que hacemos en este paper es usar estos juegos que les hicimos jugar a los productores para tratar de entender mejor las preferencias agregadas de los productores. Porque, digamos, estos dos tipos de incertidumbre. Entonces, de alguna forma, estos juegos que les hicimos jugar emulaban la incertidumbre que enfrentaban con los antibióticos respecto del efecto y con la coordinación respecto de la creencia de lo que hacen los otros o no. En realidad, el juego de la lotería no representa perfectamente al antibiótico, porque sería más una lotería ambigua que se debería correr. Pero teníamos estos datos y lo que sí permite la lotería es establecer una cuota a la probabilidad que le asignaron los productores de éxito al antibiótico. Entonces, no es perfectamente el juego que se debería correr, pero nos permite ponerle un límite, una cuota, a la probabilidad de éxito que le asignaron de forma agregada a esa tecnología.
Entonces, el objetivo es entender cuáles fueron estas preferencias agregadas sobre los diferentes tipos de incertidumbre y el rol que puede jugar sobre la adopción de tecnologías. Y esto es particularmente relevante para las políticas públicas, particularmente cuando estamos hablando de externalidades. Y esto es así porque, de forma similar a los insecticidas, los antibióticos pueden causar daño al ecosistema, pero, importantemente, los antibióticos también pueden contribuir al desarrollo de resistencia. En Estados Unidos, la estimación del efecto de la resistencia, de las muertes por causa de la resistencia de antibióticos, es de 153.000. Lo que pasó acá fue que una enfermedad que estaba limitada al reino vegetal, de repente empezó a tener un potencial efecto sobre la salud pública, porque al tener este potencial efecto sobre el desarrollo de resistencia a los antibióticos, puede generar una nueva externalidad que de alguna forma se derrama o afecta a la salud pública. Pero dado que estos costos sociales no están incorporados en el precio de mercado, los productores no tienen ningún incentivo de incorporar esto en su decisión. Sí. Sí, discúlpame, ¿por qué un antibiótico aplicado a un árbol va a afectar el éxito del antibiótico en personas humanas? ¿Cómo es que se produce? Bueno, uno está aplicando, están pasando por el... Primero que la forma en que son... La forma en que están distribuidas las propiedades que tienen cítricos en Florida, hay muchas que están lindando áreas residenciales. Entonces, podés tener un naranjal y al lado un complejo de departamentos. ¿Ahí por el aire puede llegar? Claro. Entonces, pasa el tractor 2 o 3 veces por año tirando antibióticos. Primero no entra nada en el árbol, entra, se esparce, hacen pulverización. El tractor va por el campo tirando con mucha potencia el antibiótico al medio ambiente. Entonces, digamos, puede desarrollar la resistencia a los antibióticos. Porque si hay, inclusive no, por ahí no necesita tratar la vivienda al lado del árbol, porque si en ese árbol hay un patógeno que afecta a los humanos, uh-huh, y el antibiótico mata a ese patógeno, pero resulta que algunos de esos patógenos no lo matan, o sea, crea resistencia y resulta que después tenés, por ejemplo, una Escherichia coli, para poner no sé, cualquiera, una Escherichia coli que vos la matabas con el antibiótico que tomabas y ahora tiene más resistencia porque se produjo una resistencia como fruto de este antibiótico que estás aplicando. Exacto, esa es una forma mucho mejor que la que dije yo de decirlo. Es tal cual, funciona así. Es eso. Pero de nuevo, los productores no tienen el incentivo de incorporar esta idea del efecto que puede tener negativo sobre la salud pública porque no está incorporado en eso. Y para ilustrar cómo funciona esto, tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos un productor neutral de riesgo, llamémoslo J, y la maximización en cada uno de los casos en adoptar la coordinación o los antibióticos está dado por las ecuaciones 1 y 2. En la ecuación 1, la expectativa es por sobre las acciones de los otros, entonces tenemos W menos J, que son los otros productores, y después tenemos el precio por el rinde Y, y esto multiplica 1 menos la damage function, M es la población de la peste, W sub J es las acciones de coordinar del propio productor J, W menos J son las acciones de los otros, y después tenemos los costos. En la ecuación 2 tenemos la maximización del antibiótico, y ahora la expectativa es por sobre el efecto que va a tener en el rinde, que la denotamos como phi, y de nuevo tenemos el precio por el rinde, multiplicado por 1 menos el damage function, y acá tenemos M nuevamente la población de la peste, A sub J, la cantidad de antibióticos que tira el productor J, Phi, que es la expectativa que va a tener sobre el rinde, y nuevamente los costos. Ahora, si tomamos en cuenta las externalidades, el social cost, para cada uno de los casos, el resultado es diametralmente opuesto. Déjenme sustraer el costo social en cada una de las ecuaciones, y ahora, si tomamos la derivada en el caso 1, esa derivada es negativa, porque cualquier
cantidad positiva de coordinación va a reducir el costo social, asumiendo que el productor va a reemplazar esas pulverizaciones individuales por las colectivas porque son más productivas. Ahora, en el segundo caso, la derivada va a ser positiva, porque cualquier cantidad positiva de antibiótico que el productor elija tirar o pulverizar en el campo va a tener un efecto potencial sobre la salud pública. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo utilizamos esta información que nosotros tenemos de los juegos para decir algo de por qué los productores eligieron los antibióticos por sobre la coordinación? Entonces, lo primero que hacemos fue crear este gráfico en el que tenemos en el eje horizontal el porcentaje de payoff alternativo, es decir, ese payoff alternativo que les daba la opción A. Lo pasamos a porcentaje, entonces va de 0 a 100. Y en el eje vertical tenemos el porcentaje de adopción, es decir, cuántos de esos productores eligieron la opción B por sobre la opción A para cada uno de los payoff alternativos que podían tener. Los puntos verdes y la línea entrecortada verde denotan las selecciones agregadas de los productores para la lotería, y los puntos naranja y la línea entrecortada naranja denotan las elecciones de los productores en el juego de coordinación de dos tercios. Entonces, a partir de este gráfico, una cosa que podemos inferir es que en forma agregada, los productores, cuando el payoff está entre 0 y 65% aproximadamente, van a elegir la lotería por sobre el juego estratégico, porque ese porcentaje de adopción es mayor. Sin embargo, la línea naranja no es enteramente comparable a la línea verde. Y la razón por la cual esto es así es que mientras en el juego de lotería la probabilidad de éxito es constante y de 2/3, en el juego estratégico la probabilidad va cambiando a medida que nos movemos a través de esa línea naranja. Y esto es así porque la probabilidad de éxito agregada en un juego de coordinación está basado en la binomial. Entonces, a medida que nos movemos a través de esa línea, esa probabilidad de éxito agregada va cambiando. Y entonces estimamos cómo sería la probabilidad a lo largo de esa curva. Primero tenemos la probabilidad de éxito en el juego de lotería nuevamente, que la llamamos lambda sub n, por el juego natural, es 2/3, es constante. En el juego estratégico, como podemos ver, si usamos la binomial para calcular la probabilidad de éxito, esa probabilidad de éxito va disminuyendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos crear algo que nos permita comparar de forma más equitativa el juego estratégico con el juego de lotería? O sea, cómo podemos hacer una construcción en el cual en el juego estratégico tengamos una probabilidad constante de éxito a lo largo de una curva? Entonces, para eso construimos lo que llamamos curvas ISO lambda de participación. Y el primer paso fue correr un logit. Y en este logit tenemos como variable dependiente la probabilidad muestral de que el productor elija coordinar. Y las variables independientes son el costo de oportunidad o el costo del payoff alternativo, el umbral de participación, el número de productores y otras variables que vamos al cuadrado, interactuamos, etcétera, etcétera. Y corrimos dos logits. En el segundo encontramos que el payoff alternativo y el umbral de coordinación son negativas y estadísticamente significativas. Después de hacer esto, básicamente seguimos cuatro pasos para lograr esta construcción en la cual la participación en el juego estratégico es constante en vez de ir cambiando a lo largo de la línea. Entonces, el primer paso es encontrar cuál es esa probabilidad individual de participación que resuelve la binomial, porque la binomial se puede invertir. En el segundo paso, encontramos cuál es ese payoff alternativo que resuelve ese logic que mostré en la diapositiva anterior, y después construimos lo que van a ver en la próxima diapositiva, los segmentos horizontales. Y en el cuarto paso, simplemente unimos esos segmentos horizontales. Entonces,
Todo esto fue para lograr esa construcción nuevamente para el juego estratégico en el cual la probabilidad de éxito agregada sea constante en vez de ir cambiando. Para el juego de la lotería, nosotros corrimos una sola en el cual la probabilidad de éxito era de 2/3. Pero, para de alguna forma expandir los datos que teníamos, usamos el riesgo, o sea, el perfil de riesgo de cada productor para poder inferir cuál sería la respuesta si les cambiamos la probabilidad de éxito. Entonces, de esa forma, tenemos de alguna forma más datos que originalmente, usando ese coeficiente de aversión al riesgo. Todo esto básicamente fue para lograr este gráfico. En este gráfico nuevamente tenemos en el eje horizontal el porcentaje del payoff alternativo que les ofrecía esa opción A y en el eje vertical el porcentaje de individuos que prefieren la opción B a la opción A. Las líneas entrecortadas denotan las loterías y las líneas continuas denotan los juegos estratégicos. Las líneas azules son para una probabilidad de éxito de 20%, las naranjas de 50% y las verdes de 80%. Y la línea negra muestra los puntos en los cuales la probabilidad de éxito, la participación en la lotería y en el juego estratégico son exactamente iguales. Entonces podemos ver cómo cuando el porcentaje de riesgo alternativo se incrementa, la participación o la elección del productor de esa opción B cae. Y la otra cosa que podemos ver es que los juegos estratégicos son mucho menos sensibles al cambio de probabilidad de éxito que las loterías. Las loterías tienen mayor distancia entre cada una de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer con este gráfico? Lo que podemos ver es que cuando el porcentaje del payoff alternativo es entre 0 y 2%, el productor va a preferir la lotería al juego estratégico. Cuando la probabilidad de éxito es 20%. Cuando la probabilidad de éxito es 50%, en forma agregada, los productores van a elegir la lotería del juego estratégico cuando el payoff está entre 0 y 21%. Y cuando la probabilidad es de 80%, los productores van a elegir la lotería del juego estratégico cuando el payoff va de 0 a 68% aproximadamente. La pregunta es, ¿cómo podemos usar esta construcción para decir algo acerca de qué pasó? ¿Por qué los productores eligieron los antibióticos a la coordinación? En el primer paper habíamos descubierto que el costo de oportunidad de coordinar era del 53%. Si asumimos que tenía una probabilidad de éxito de un 80% e interpolamos, la adopción esperada sería de un 55%. Los antibióticos tenían un costo de oportunidad de 19%. Y, de nuevo, si asumimos una probabilidad de éxito del 80%, la adopción sería de un 99%. Y esta adopción del 99% es consistente con lo que vimos en Florida, que más del 90% de los productores eligieron adoptar los antibióticos. Lo que es interesante de ver es que, incluso si la coordinación hubiese tenido un costo de oportunidad de 19%, o sea, que incluso si hubiésemos estado acá con la coordinación, si interpolamos, esto nos hubiese dado solo 80% de adopción. Es decir, que los productores igualmente hubiesen preferido los antibióticos a la coordinación si el costo de oportunidad hubiese sido igual. Lo cual quiere decir que hay algo que prefieren de jugar contra la naturaleza en vez de coordinar con otros. De hecho, lo que encontramos es que los productores le asignaron como mínimo a la efectividad de los antibióticos una probabilidad de éxito del 60%. Porque vimos que un 90% era consistente con al menos 60% de probabilidad de éxito subjetiva, por supuesto. Entonces, hubiese sido de esperar que el comisionado de Agricultura hubiese decidido promover la adopción de antibióticos sabiendo que había evidencia que lo respaldaba, pero eso no fue el caso. Los antibióticos no solo no ayudaron, sino que fueron problemáticos por el efecto debilitador que tuvieron sobre la coordinación. Y lo que encontramos en este paper es que los productores adoptaron los antibióticos
no solo porque tenían un costo de oportunidad menor, sino porque además la fuente de incertidumbre subyacente en los antibióticos es preferida a aquella que presenta la coordinación, que es el riesgo estratégico. De nuevo, basado en estos datos, lo que obtuvimos fue que esta observación de que más del 90% de los productores adoptaron los antibióticos es consistente con ellos asignándoles una probabilidad de éxito del 60%. Y esto claramente tiene implicancias para la adopción de tecnología, porque las preferencias hacia esa fuente de incertidumbre subyacente que ofrece cada tecnología puede jugar un rol preponderante a la hora de decidir qué adoptar y qué no. Y esto es, a su vez, crítico para las políticas públicas, particularmente cuando hay externalidades que pueden afectar el medio ambiente y la salud pública. Así que bueno, sí. Una consulta. Ajá. Obviamente que los productores, si quieren seguir al mercado, en mediano plazo todos tomarían medidas de las plantaciones. Pero, ¿qué sucede sabiendo que hay una peste de los cítricos con los consumidores, que es la otra cara? Tratando el local como el extranjero, al saber que hay una peste, pueden decidir no consumir. ¿Qué incidencia tendría esa negatividad sobre el planteo de aplicar determinado producto, ¿no? Antibiótico, lo que fuere, preservar bueno, la plantación? Creo que es que pasaron muchas cosas en la industria cítrica en los últimos 15 años. La respuesta a la pregunta de forma corta es, yo creo que si los consumidores saben que están aplicando antibióticos, muchos pueden decidir no consumirlo más. Lo que pasa es que no es muy transparente, no todos saben. O sea, uno va al supermercado y no sabe si le aplicaron antibióticos. No. Las vacas también a veces, o lo del salmón que viene de claro, entonces bueno, yo creo que... claro. Entonces hay una influencia, si el consumidor está expuesto a la información de cuál puede ser el efecto o qué se aplicó, puede haber un efecto sobre el consumo. Independientemente del tema de los antibióticos, hubo un shift en esa curva de oferta por el tema del azúcar. O sea, en estos 15 años los consumidores empezaron a estar más... en sintonía con esto del tema de cuánto azúcar se consume, qué sé yo. Entonces hubo un efecto, una disminución del consumo de jugo de naranja por el tema de los azúcares y a su vez se confunde un poco con cómo el precio subió a lo largo de esa curva de oferta por la menor cantidad de oferta que había. Entonces, digamos, la demanda hizo el shift y también se movió a lo largo de la curva por el cambio de precio. Entonces, que yo sepa, nadie investigó la forma de cuál fue el cambio por cada una de las dos cosas. ¿Qué pasó con la aplicación de antibióticos? Porque no funcionó, digamos. No funcionó después del segundo año. Ajá. La mayoría de los productores lo dejaron porque no tenía ningún sentido. Claro, porque esa probabilidad se actualiza, ¿verdad? La probabilidad de éxito del antibiótico del 60% después de un año o dos. Exacto. Colapsó. Sí. Exacto, exactamente. Claro. Fue muy controversial. Fue muy controversial porque estaban todas las compañías que estaban haciendo una millonada, las que vendían antibióticos, que estaban haciendo una millonada, entonces ellos mostraban resultados. Sí, funciona, pero tenés que usar este producto y aplicar en ayunas, ¿viste? Cosas ridículas. Obviamente no funcionaba. Entonces la mayoría los dejó de lado. Ahora, el mes pasado, aprobaron inyecciones al tronco del árbol. Claro, eso puede llegar a tener un efecto, yo lo desconozco, pero es muy caro porque tiene que ir una persona, ya el precio de, el precio del labor, ¿cómo es? El salario mínimo, creo que es $8, pero cuando tiene que ir una persona a aplicar la inyección y qué sé yo, creo que está más cerca de los $20 por hora. Y si no me equivoco, el costo de aplicación, digamos, en un acre es de $500. Entonces ya es un número más importante. Si el costo de producción está en 1.200, tener que gastar $500 más por acre es una cifra significativa. Y de nuevo, no se sabe
cómo va a afectar, cuánto va a tardar, cuál puede ser la, porque está limitado, obviamente, tiene un impacto mucho mayor, si algo de residuo va a la fruta cuando uno inyecta al árbol, entonces hay un posible efecto mayor sobre la percepción de los consumidores de cuál va a ser el efecto de tomar jugo de naranja con antibióticos. Digamos, hay muchas preguntas y bueno, no se sabe bien qué es lo que va a pasar ahora, pero lo que sí se sabe es que queda solo el 20% de lo que había antes y está realmente en estado crítico en la industria. Ahora, esto valió para generar más conciencia hacia la coordinación y la vacunación. No. De la misma forma que el COVID tampoco mucho... Digamos, puede pasar en un momento, después se va... Sí, no, lamentablemente es... A mí me sigue llamando la atención cómo la gente no coordina, incluso durante el COVID, algo sí. Que uno pensaría que es digamos, de bajo costo coordinar y tratar de cuidarse uno y cuidar a los otros. No, la gente prefiere hacer lo que tiene ganas de hacer y sin tener en cuenta las opiniones o opciones de los otros. Entonces es una cosa recurrente un poco de la naturaleza humana, parecería ser. Sí. Vos ahí hablaste de esos chimas. Ahora, si todos los productores se ponen de acuerdo en uno, en el de al lado no lo hacen, ¿cómo funcionan las externalidades? ¿Son en distancias cortas, distancias? ¿Y cuán lejos está una de la otra? O sea, ¿qué hace para que sigan estas dos? Porque supongamos que el 100% de los productores, uno de esos, se ponen de acuerdo. Sí. Pero hay cinco más en los alrededores. ¿Cuáles lados están uno de los demás? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, si esto es un juego de contribución colectiva, como vos lo pusiste, un bien público, ¿no? Hay casos donde uno puede plantear que se reúnan todos los productores y, aunque sea de palabra, vean cuánto están dispuestos a jugar ese juego para que todos sepan. O sea, eso tendría que afectar por lo menos las creencias, aunque no sea vinculante. O que lo hagan por WhatsApp o cualquier cosa para que uno sepa cuántos están de acuerdo con eso. No, eso por lo menos reduciría la incertidumbre. Bueno, la segunda pregunta es bárbara, o sea, es tal cual. Uno debería pensar que no debería ser muy costoso reunirse, ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que cuando es voluntario es no vinculante. Entonces, yo creo que ese es el problema. Tiene que haber esta literatura de Ostrom, de un sistema, de quizás de sanciones o de monitoreo de qué están haciendo los otros, para que uno esté seguro de que el otro lo hace, porque si no siempre está esta... Pero Ostrom decía que cuando son incluso de palabra, cara a cara, hablar de cara, a veces acuerdos simplemente verbales alcanzados. Pero claro, ahí se tienen que dar la cara. Claro. Pero de nuevo, yo creo que cuando empieza a haber esta semilla de duda, no lo ves al productor. O sea, vos decís que sí, después vas y le decís, no lo ves pasando con el tractor. Entonces te entra esta semilla de duda y decís, bueno, él no lo hace, veo que no lo hace, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces empieza esta vorágine de alguna forma de que debilita esta acción colectiva. Entonces, bueno, es la solución. La solución es que se fundan todos los productores de naranjas y que venga uno y que compre todo y que él haga en forma privada lo que los múltiples productores no pueden coordinar para hacer en forma avanzada. No sé cuál será el área mínima para que empiece a funcionar esa. Bueno, es interesante el tema. Y con respecto a la primera pregunta que habías hecho, ¿cuál es el área? Entonces, conectando un poco las dos. En Brasil, la industria es muy diferente a la de Florida, porque son, bueno, había productores pequeños, pero también desaparecieron porque tienen también la enfermedad o están al borde de desaparecer. Los que sobreviven son esos que son enormes, que son los Citrosuco, Dreyfus, estas grandes empresas que tienen 18.000 hectáreas contiguas. Entonces, no tienen el problema tan grave de los vecinos. Sin embargo, yo fui a Citrosuco a visitarlos y tenían 10 personas que tenían trabajando exclusivamente full time para ir a ver de dónde venían los híbridos. Entonces, de repente tenían
esta pregunta de cuán chiquito tenía que ser para molestarme que el otro no lo haga. Tenía de repente un doctor en San Pablo que tenía 10 árboles que no los cuidaba porque los tenía, porque la abuela tenía árboles y los dejó. Claro, y entonces iban y le decían, bueno, te ofrecemos que si vos cortás los árboles, te damos 10 árboles de mango. Y el doctor de San Pablo podía decir sí o no. Y si decía que no, le decían, bueno, te tiramos insecticida a nosotros, en vez de que para estar seguro de que lo hacés. Entonces, a ellos les resultaba beneficioso hacer eso, digamos, ir más allá de su propia tranquera. Eso es como oscuro. Claro, claro. Bueno, algo similar pasa con los cerdos, porque creo que la peste porcina clásica o una de esas pestes de cerdos, si no se vacuna con cierta frecuencia, aparece la probabilidad. Y en algunos países hay mucho lo que se llama cerdo de traspatrio, que son familias que tienen un chancho y, claro, y ahí es donde no controlan la enfermedad. Entonces, ajá, los criaderos comerciales tienen que controlar de que los vecinos que tienen el cerdito, a ver, van ellos y le vacunan el cerdo. Claro, claro. Sí, es esta cuestión de cómo lidiar con el problema y con esos productores chiquitos que... una de las variables que fue interesante que dio significativa y positiva en el segundo paper es el porcentaje que ellos obtienen de cítricos. O sea, cuanto mayor es el porcentaje que viene de cítricos, más dispuestos están a coordinar. Entonces, los más chiquitos generan un problema, están menos dispuestos a coordinar si no se dedican exclusivamente a cítricos. Entonces, hay que ver la forma de crear un incentivo, un mecanismo para lidiar con ese problema, como hicieron en Brasil, como hacen con los cerdos. Creo que pasaba acá también eso, Daniel, ¿te acuerdas cuando hicimos el trabajo de las peras? Sí. Con el tema de la mosca en los frutos. Uh-huh. Que siempre que decían que si abandonaban plantaciones, porque dejaban de ser rentables, y la plantación abandonada es un semillero de mosca en los frutos. Exacto. Entonces era un problema eso. Uh-huh. Bueno, acá me enteré recién cuando fui a Corrientes en septiembre. Implementaron un sistema de insecticida por avión, creo que era para lidiar con el tema de la mosca de la fruta, que es muy importante para la naranja en la zona de Corrientes. Y claro, cuando pagaba el Estado, todos participaban, buenísimo, fue súper efectivo, pero después el Estado empezó a dejarlo para que lo paguen los productores. Y cuando llegó el momento de pagarlo, muchos productores se bajaron y entonces se cayó el programa porque nadie quería pagarlo, a pesar de que era beneficioso. Entonces, ¿cómo hace uno para...? O sea, ¿cómo puede uno llegar a entender algo que funcionaba? Estaban todos contentos, pero llega la hora de pagar y la gente... Bueno, pero en la aftosa, uh-huh, también tienen que vacunar. Los productores lo hacen ¿cómo se llaman? Las comisiones de aftosa vacunan. Pero el veterinario que sabe que en un previo no vacunan está obligado a denunciarlo, claro, con el riesgo de que pierda la matrícula. No, donde hay aftosa, sí, cuando hay una fuente de aftosa, está obligado a denunciarlo. Y ahí le hacen la cuarentena, claro. Evitás que se difunda haciendo cuarentena, ¿no? Ajá. Pero cada tanto aplican rifles sanitarios también, ¿no? Me parece que hace unos años en Corrientes mataron, no sé, 2.000 animales. Uh-huh. En este caso sería cortar los árboles directamente. Sí, por ejemplo, lo que pasó, bueno, en Australia tienen el tema fitosanitario vegetal y animal mucho más controlado, porque es una isla y pueden hacer básicamente lo que quieran. Un poco pasó cuando instrumentaron las medidas para el COVID. Todavía no tienen HLB, pero tuvieron esta cancrosis en el norte, en la zona de Darwin, y es muy difícil eliminar la cancrosis. Pero lo que hicieron fue exactamente eso. Había una zona determinada que tenía la enfermedad, fueron y sacaron todos los árboles y lograron y quemaron todo, y efectivamente lograron deshacerse de la enfermedad, lo cual fue muy importante, porque es un país que está libre de cancrosis, y bueno, pero eso es un país particular que tiene la posibilidad de, como es isla, tener medidas mucho más estrictas y compensaron al productor por quemarle todos los árboles. Pero bueno, en Florida intentaron hacer algo parecido
Pero lo que pasó fue, claro, cuando empezaron a llegar a las casas que tenían árboles en el patio trasero, unos, en el condado de Miami, había unos abogados que pusieron una medida, claro, cautelar, frenaron el programa, vinieron cuatro huracanes uno detrás del otro, dispersó todo de la enfermedad, gastaron una millonada de plata para compensar a los productores que habían cortado los árboles, y al final no pasó nada porque ahora hay cancrosis en toda Florida, y entonces, a diferencia de lo que pasó en Australia, no funcionó. Entonces es muy difícil. Están con unos abogados que ya pusieron... Claro, abogados particulares que tenían árboles, 3-4 árboles en el fondo de su casa, no quise, dijeron, mi árbol está bien, yo no quiero sacar el árbol, ¿qué me van a sacar el árbol? $2 millones para ellos. Entonces, el Estado tuvo que compensar a aquellos que sí le sacó el árbol, entonces se gastó una fortuna. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Así que son problemas muy interesantes económicamente. No sé si tienen algún tipo de solución viable de largo plazo. Es complicado. No sé si en los que están online hay alguna pregunta. Creo que está sobre este. Creo que está Eli. Sí. Bueno, estamos en tiempo, así que. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la presentación, gracias por la asistencia que quedaron online. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por las preguntas, muchas gracias. Bueno, y bueno, podemos hacerlo online cuando les haya, si querés, nuevas contribuciones. Dale, buenísimo, gracias. Pero que si puede salir, se corta. Sí, el papel. No sé si está ahí.